Y nos vamos de inmediato al ámbito internacional con una muy destacable información. En honor a la transparencia, la Santa Sede ha presentado al nuevo presidente del IOR, más conocido como el Banco Vaticano. Según prometió, como el tema de reformas en este sector de la Santa Sede, el Papa Francisco. Este es el nuevo presidente del IOR. El francés Jean-Baptiste de François tiene 51 años y es experto en gestión de patrimonios. Los encargados de presentarlo fueron el cardenal George Pell, secretario de Economía del Vaticano, y el hasta ahora director del banco, Ernst von Freiberg. A partir de ahora será mucho más importante la gestión de los fondos de nuestros clientes. Por eso es más apropiado tener a alguien con la experiencia de Jean-Baptiste de François, que lo ha hecho toda la vida con mucho éxito. El empresario alemán von Freiberg ha presidido el banco los últimos 17 meses. Se ha ocupado de su primera fase de transformación. Bajo su mandato ha controlado que no hubiera cuentas cifradas, ha expulsado a los clientes que abusaban y ha adaptado el instituto a estándares internacionales de transparencia y eficacia. Tenemos una enorme deuda con Ernst von Freiberg. Ha completado la primera fase de la transformación del IOR, adaptándolo a los estándares internacionales, y ya se pueden ver los buenos resultados. Ahora sabemos perfectamente quiénes son nuestros clientes y quiénes no son nuestros clientes. Hoy conocemos los hechos. Somos totalmente transparentes. Somos como los bancos de Italia, transparentes con el público, con nuestros informes en Internet y con nuestros superiores, en particular con el regulador y el supervisor, la AIF. Jean-Baptiste de François se encargará de la segunda fase de la transformación. Tiene 3 años para rediseñar su estructura. La idea es que el IOR deje de ocuparse de la inversión de activos y que ceda estas operaciones a un nuevo organismo llamado Vatican Asset Management. El banco se centrará en el asesoramiento financiero y en servicios de pago. Su principal misión es asegurar que llegue el dinero a instituciones católicas que se encuentran en zonas remotas y garantizar que sus ahorros no se utilizan para inversiones contrarias a la moral católica.